Para mejorar las vialidades de las comunidades del municipio, el alcalde Leopoldo Soberanis dio el banderazo del arranque de los trabajos de pavimentación de concreto hidráulico de la calle José María Morelos y Pavón en la comunidad de Villa Rotaria. En su intervención, el primer edil destacó la importancia de pavimentar esta calle, la cual era muy necesaria porque se ubica a un costado del zócalo de la población, además de que beneficia al comedor comunitario que se localiza en este sector poblacional. Apuntó que la obra fue gestionada ante el senador Armando Ríos Peter y en la gestión colaboró también la regidora Nancy Romero Rivera, a quien agradeció por su interés en contribuir en el bienestar de las comunidades del municipio. Explicó que la obra de pavimentación constará de más de guarniciones, banquetas, red de drenaje sanitario, agua potable y alumbrado público. Es una obra trascendente para la comunidad de Villa Rotaria. De hecho, traíamos ya una serie de compromisos que les habíamos dicho que íbamos a ir haciendo obras. Esta es una de ellas, la otra es la parte de la electrificación de la vuelta del barco y lo que es la regeneración y la recuperación de lo que es la pequeña plazoletita ahí a un ladito de la cancha techada. Entonces, son obras que tenemos contempladas dentro del programa de egresos de nuestro proyecto de inversiones y sin duda van a contribuir de una manera sustantiva para que la imagen urbana y sobre todo los beneficios de comodidad y que eleven el nivel de calidad de vida de esta colonia Villa Rotaria, pues va a estar mejor. Ellos nos pidieron que esta fuera la calle que se inicie porque es la que tiene acceso al comedor comunitario y nos dicen que por más de 3 años estaban descargando a una gran distancia las mercancías porque no había acceso para que el camión que trae la mercancía pudiera entrar. Hoy con eso se resuelve parte de esas necesidades. Por su parte, la regidora Nancy Romero manifestó que así como esta obra, hay otras más que ya se están llevando a cabo en las colonias Vicente Guerrero, Las Tunas y Vista Hermosa, gracias a la gestión del mandatario local que está preocupado por mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tecpan. Pues realmente es una obra necesaria para darle continuidad al proyecto que ya de por sí el ingeniero Leopoldo ha venido pues tratando de beneficiar a esta colonia que se une con la de la Vuelta del Barco, en la que realmente hay muchas necesidades, porque ya el ingeniero trae proyectadas algunas gestiones que se les van a hacer aquí, pero además por parte del municipio, del ayuntamiento, pero además ya se les benefició con vivienda a gran parte de estas dos colonias que están aquí. Y esta calle, para dar inicio a continuar posteriormente gestionando, si los colonos se organizan, si su comisario continúa con la buena voluntad de querer hacer gestiones para su colonia, seguramente se verán beneficiados con más calles complementarias, calles de calidad que vienen bien complementadas, que vienen con toda la infraestructura que se necesita para que después no las estén rompiendo. Es uno de los requisitos que el ingeniero Leopoldo ha pedido que se haga en todas las gestiones que nosotros como cabildo, que como ayuntamiento podamos realizar, para que después no tenga que haber otra inversión posterior y que sea doble gasto por parte del municipio. Por su parte, el comisario municipal Macario Serrano Carvajal expresó su agradecimiento al alcalde Leopoldo Soberanis por realizar esta obra que beneficia a toda la población. Es una obra muy, muy beneficiaria para la misma comunidad. Los vecinos la solicitaron, de hecho dice que la señora que está encargada del comedor llega el material o el producto, llega hasta la esquina, lo necesitan hasta el pie del comedor, está de ese lado. Y pues un agradecimiento, y yo por mi parte y soy el primero para darle las gracias de todo el pueblo. Al señor presidente, aquí lo tenemos presente y pues igual agradecerle. Sería para beneficio de todos, ya ves que en la lluvia hay mucho lodo, no tenemos muchas calles pavimentadas y esta sería una solución para no pisar tanto lodo en esta calle. Va agua drenaje, así nos comentaron los ingenieros, ya va agua drenaje y alumbrado público también lleva. Le damos gracias que hoy vamos a empezar o empezaron ya de los trabajos. Esperemos que concluyamos en próximos días para inaugurarla con el señor presidente. Durante el arranque de la obra, el mandatario local fue acompañado por los regidores Nancy Romero Rivera, Rogelio García Villegas y Timoteo Jaimes Martínez, así como el secretario general de Gobierno Municipal, José Macario Ríos Hernández.